Durante el evento Cogestores por un Día realizado en Montería, Córdoba, el presidente Juan Manuel Santos rechazó la acusación que hacen algunas personas a través de las redes sociales, donde califican de derrochador al gobierno nacional, y agregó que esto no tiene ningún fundamento. Esa acusación que nos hacen algunos tuiteros de que somos derrochadores no tiene ningún fundamento, ningún fundamento. O sea que, de despilfarro poco, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo para lograr un equilibrio fiscal por primera vez en muchísimos años en este país. El jefe de Estado argumentó que mientras su gobierno encontró un déficit consolidado del 3,6% entre desbalances, ingresos y egresos, el año pasado esta cifra se redujo al 1,9% y que se espera que para el presente año la cifra quede entre el 1 y el 1,2%. ¿Qué quiere decir eso? 1% de déficit consolidado es equilibrio fiscal. O sea, que lo que prometimos en la campaña, lo que pusimos en el plan de desarrollo, que íbamos a cumplir en 4 años, lo vamos a cumplir a finales de este año. El mandatario de los colombianos aseguró que por primera vez el crecimiento económico está permitiendo generar empleo. Hemos logrado en materia de generación de empleo 1.524.000, es el 60% de la meta que nos pusimos para el cuatrenio, en 20 meses, 60%. O sea que yo aspiro a que el desempleo se quede por debajo del 10% permanentemente a partir de este año. Por otra parte, el secretario de Transparencia, Carlos Fernando Galán, anunció un desfalco a la salud por 5.700 millones de pesos por medio de la modalidad de recobros al Fosiga con tutelas. Ese es el primer caso puntual después de un año de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Contraloría y la Policía Nacional. Comprometería a 7 personas que fueron capturadas esta mañana. Una de ellas es un funcionario público de La Guajira, concretamente el secretario de Salud, y está relacionado con una IPS y una firma jurídica de asesorías que básicamente llevaban a presentar tutelas falsas, en su mayoría alegando el derecho a la vida, y que han defraudado al Estado, al parecer, en cerca de 5.700 millones de pesos.